Buenas tardes a todos y a todas. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan bien? Vamos a dar nada más un minutito más para que se incorpore algún otro participante y comenzamos. Buenas tardes. Yo soy Daniela Rodríguez. Me voy a presentar en un momento más. Solo que antes de comenzar la sesión, quiero leerles este texto, ya que esta sesión está siendo grabada. Al ingresar a la presente sesión sobre opciones de intercambio en China para estudiantes UDEM, los participantes entienden y aceptan que sus datos personales e imagen podrán ser divulgados por la Universidad de Monterrey para los fines aquí descritos. La sesión será grabada y almacenada para conformar un repositorio que servirá para futura consulta y referencia. También podrá ser difundida por la Universidad de Monterrey para fines informativos, administrativos y otros relacionados con la promoción por parte de la universidad. Toda la información compartida tiene carácter confidencial, por lo tanto, no podrá ser transmitida, grabada ni divulgada en ninguna forma a ningún tercero. Las opiniones expresadas en esta sesión son responsabilidad de cada participante. Se solicita realizar este intercambio de ideas y opiniones con tolerancia y respeto. Pues buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta presentación. Veo que somos un grupo relativamente pequeño, entonces vamos a poder hacer una sesión quizá más, un poco más personal y más cercana, lo cual es muy bueno. Yo soy Daniela Rodríguez Gutiérrez, soy responsable del área de estudios en el extranjero en la Dirección de Programas Internacionales en la UDEM. Nos encargamos de todos los programas de intercambio de estudiantes de nivel de profesional y posgrado. Entonces, antes de continuar, quiero tener una idea de quiénes nos acompañan. Si me pudieran compartir de manera así muy breve en el chat, si son estudiantes de la UDEM, qué carrera estudian, para darme una idea de quiénes nos acompañan el día de hoy. Medicina, ok. Muy bien. Ok, veo varios alumnos de medicina. Sí, están deshabilitadas las cámaras y los micrófonos, correcto. Entonces, cualquier cosa, cualquier duda por el chat, nos acompaña el día de hoy mi compañera de programas internacionales, Naomi Ramos, y déjame ver por aquí. Sí, Naomi Ramos. Y nos va a estar apoyando también con el chat por si hay preguntas generales mientras yo estoy hablando, ella las puede ir respondiendo. Y al final va a haber también oportunidad de hacer preguntas, ¿okay? Las pueden hacer por el chat o por la sección acá de preguntas. Bueno, muy bien. Pues vamos a comenzar. Ya me presenté. Esta sesión, como su nombre lo dice, pues está enfocado en compartirles qué opciones hay para estudiar de intercambio mientras todavía son estudiantes de la UDEM. ¿Okay? Aclaro eso pues para tener todos la misma expectativa. Esta sesión está enfocada en intercambio, que es ir a estudiar un semestre o un verano y regresar y graduarse de la UDEM. No vamos a hablar aquí de programas de maestría ni programas ya de una vez que estén graduados, sino son programas que pueden participar mientras son estudiantes de la UDEM. Muy bien. Pues esta es la agenda para el día de hoy. Les voy a hablar un poco del contexto general en China de educación superior. Vamos a ver las opciones de intercambio que son las universidades con las que tenemos convenios de intercambio en China. Voy a ser muy breve y muy concisa porque si no nos extenderíamos mucho. Y vamos a hablar del el proceso en general, el proceso de intercambio en la UDEM. ¿Cuándo se empieza? ¿Cuáles son los requisitos? Las particularidades ya de hacer el trámite o el proceso para irse de intercambio, también de manera general, y vamos a tener tiempo para preguntas. Voy a hablar también muy breve de becas, más que todo guiarlos en la dirección de dónde pueden buscar becas. Entonces vamos a comenzar con el contexto, la educación superior en China. Yo siempre digo que en todo lo que pasa hay un contexto y el contexto siempre es importante. Y cuando vamos a ir a un país a estudiar, pues es muy importante saber a dónde estamos yendo, cómo es el sistema en ese país, cuál es el contexto de educación superior, qué es lo que está pasando en educación superior.
Y China, pues, es un caso muy interesante. Como ustedes seguramente saben, desde que China empezó a abrir su economía y a implementar reformas económicas a finales de los 70, pues empezó a convertir en una economía de rápido crecimiento. Y eso, pues obviamente también se vio reflejado en el crecimiento exponencial de las universidades, ¿sí? Es un sistema similar al mexicano en el sentido de los años requeridos para cada nivel. Hay un nivel de preescolar, un nivel de primaria, de secundaria, preparatoria, profesional, posgrado, y aunque a lo mejor se puedan llamar diferentes, es muy similar los años que se requieren cursar para cada nivel. Hay un examen nacional de acceso a la universidad y las universidades, dependiendo de su estatus, tienen que cumplir o tienen que reportar ciertas cuotas, por ejemplo, de estudiantes, y hay ciertos límites también de estudiantes que pueden admitir en las universidades. Eso ya depende si es a nivel estatal o a nivel de país, pero sí hay una regulación importante por parte del gobierno. La educación es primordialmente estatal. Hay poca participación de universidades e instituciones privadas. Y China es el sistema educativo más grande del mundo. Digo, no sorprende que siendo el país más poblado, pues sea también el sistema educativo más grande, ¿sí? Con casi 250 millones de estudiantes, según la OECD. Ahora, en educación superior, ya en el 2017 había 2.914 universidades y más de 20 millones de estudiantes. Ustedes dicen, bueno, ¿y estos números qué? Pues son muchos, o sea, es muy significativo, es un sistema muy grande, competitivo. El número de estudiantes extranjeros en China y la inversión en la educación se ha multiplicado de manera muy importante en los últimos años, ¿sí? China se ha propuesto contar con 500.000 de alumnos internacionales para este año 2020, ¿sí? Y se ha propuesto incrementar significativamente el nivel y la calidad de sus universidades. Y hay dos proyectos muy importantes, el proyecto 211 y el proyecto 985, ¿sí? Que tienen la meta de llevar a las universidades chinas a otro nivel, ¿sí? El proyecto 211 pretende que 100 universidades chinas sean de clase mundial, o sea, que estén en el top mundial. Y el proyecto 985 es crear un grupo élite de universidades, que ellos le llaman la Liga C9, algo similar a la Ivy League que hay de universidades en Estados Unidos. En el 2018, sí, China ya era el mayor productor de artículos científicos. ¿Por qué les estoy poniendo todo esto? Para que se den una idea del crecimiento rápido, de la apuesta en inversión del gobierno por la educación, que eso se refleja también en la calidad de las universidades. Y lo hemos reflejado en artículos científicos, en investigación, en internacionalización también. Ya en el 2018, fíjense, el número de estudiantes internacionales ya era casi 500.000, ¿sí? O sea, 492.000 estudiantes, de los cuales casi la mitad prácticamente, eran degree seeking. ¿Qué es degree seeking? Es que son estudiantes de carrera completa. O sea, no son estudiantes de intercambio, son estudiantes que van a estudiar toda su carrera, todo su posgrado allá. No van por un periodo y se regresan, sino que van a estudiar todo el grado. Y se estima que para finales de este año alcancen su meta de 500.000 estudiantes internacionales. Todo pinta para que la vayan a alcanzar. China ha sustituido al Reino Unido como el segundo país que tiene más estudiantes internacionales. El único país que le gana es Estados Unidos, ¿sí? Que alberga alrededor de 1.000.000 de estudiantes, y luego le sigue China. Esto es algo muy importante, y justo hoy, no fue mientras estaba haciendo yo investigación para esta presentación, hoy me llegó un newsletter de un observatorio que sigo de educación internacional, y justo el primer artículo que venía así en la portada era respecto a esto. Era cómo China está desbancando, bueno, ya desbancó al Reino Unido y seguramente lo hará también con Estados Unidos en el número de estudiantes internacionales estudiando en sus instituciones. Ahora, rankings. Pues a China no es de sorprenderse que le vaya bastante bien en los rankings mundiales y en los rankings de Asia y en los rankings. Hay muchos tipos de rankings y muchas clasificaciones. China cuenta, estos son los tres principales rankings que al menos nosotros en la UDEM consideramos: el QS World University Ranking, el Times Higher Education y el Academic Ranking of World Universities, que es el de Shanghai Jiao Tong University.
Esos son los tres principales, claro que hay otros, pero China figura de manera muy importante en esos tres rankings. Y se van a preguntar por qué hay tanta diferencia, porque en uno 91, en el otro más de 100 y en el otro 42. Bueno, porque depende de la metodología de cada ranking y de los indicadores que cada uno considera. Lo importante aquí es que China figura, prácticamente domina, igual que Estados Unidos, y yo me atrevo a decir que quizás solo el Reino Unido se pueda comparar, pero tiene, el Reino Unido tiene mucho menos instituciones, en los tres rankings, ¿sí? Y que China en los tres rankings tiene 6 universidades que se encuentran en el top 100 mundial, o sea, en las mejores 100 universidades del mundo. Entonces, con esto cierro la parte del contexto, nada más para ponerlos en sintonía del tipo de sistema educativo que estamos hablando y de lo que está sucediendo actualmente en la educación superior en China. Que de hecho el artículo que les comenté, lo que mencionaba, es que dado toda esta contingencia con el COVID-19, se espera que esto inclusive facilite o promueva aún más que China tenga más estudiantes internacionales. Porque muchas universidades en Estados Unidos se proyecta que van a quebrar. Y en China, pues no tantas. Entonces, se prevé que inclusive toda esta pandemia está facilitando que más estudiantes internacionales se inscriban en universidades chinas. Bueno, vamos a pasar ahora sí a las opciones de intercambio en China. Voy a hablar de manera muy breve de cada una de las universidades con las que la UDEM tiene convenio. Son convenios de cooperación entre la UDEM y esa institución. Y son convenios para intercambio estudiantil, es decir, para irse un semestre o un año, estudiar en esa universidad, ustedes regresan, se revalidan sus materias y continúan con su plan de estudios en la UDEM. Algunas de estas universidades ofrecen también programas de verano, entonces también pudieran participar en los programas de verano. ¿Y qué más? En todos estos convenios, bueno, salvo uno que voy a mencionar puntualmente, su colegiatura se paga en la UDEM y ustedes pagan en la UDEM con su beca. Si tienen beca, se respeta su beca. Entonces, siguen pagando en la UDEM como si estuvieran estudiando en la UDEM, pero están de intercambio ese semestre. Entonces, voy a comenzar. La primera universidad, que es de los convenios más antiguos que tiene la UDEM con China continental, es con Nanjing University. Nanjing es de las universidades más antiguas de China. Vemos ahí sus orígenes desde 1900. Está ubicada en la ciudad del mismo nombre, sí que es la capital y la segunda ciudad más grande de esa provincia después de Shanghai. Ahí en el mapa pueden ver dónde se ubica. Es una universidad de clase mundial que aparece en todos los rankings. Cuenta con 3 campus y tiene una oferta académica muy variada. Hay desde negocios, ingeniería, arquitectura, hay humanidades. Lo importante aquí a considerar es que la oferta de cursos en inglés es limitada. Sí, se ofrece solo una lista limitada de cursos en inglés cada semestre que se va actualizando y son principalmente en negocios, aunque hay también algunos cursos en humanidades ofrecidos en inglés. Voy a hablar en cada universidad de los cursos en inglés porque generalmente cuando los estudiantes se van de intercambio a un país pues, que no es de habla inglesa o de habla hispana, llevan sus clases o sus materias en inglés y a la par, por supuesto, que los invitamos y los empujamos a que aprendan el idioma nativo, el idioma local, pero generalmente las clases las llevan en inglés. Entonces, por eso van a ver esa parte. Van a ver también, se me olvidó mencionarlo en el slide anterior, que incluí los rankings en cada diapositiva de cada universidad. Pero sí quiero hacer un disclaimer. Estoy incluyendo los rankings para darles una idea, como contexto. No se dejen guiar solamente por los rankings, ¿sí? Entonces, no, que no sea el único factor para elegir a dónde irse a estudiar. Sí es un factor, pero que no sea el único, ¿ok? Yo lo estoy incluyendo como contexto, pero no para que se casen con cuál aparece en ranking o cuál aparece más arriba. Muy bien. Siguiente universidad es Beijing Foreign Studies University. En específico, la International School of Business. ¿Sí? Beijing Foreign Studies University pues, es una universidad administrada por el Ministerio de Educación. Eso es lo interesante. Y lo interesante es que también muchos diplomáticos del gobierno chino son egresados de esta institución. Se distingue por las humanidades, la literatura y más que todo por los idiomas.
idiomas. Es como la universidad por excelencia para los idiomas. Aparece también en los rankings, pero el convenio de la UDEM es específico con la Escuela de Negocios, que es Solbridge International School of Business. Entonces, los alumnos de la UDEM pueden ir en específico a esa universidad, a esa escuela que es Solbridge. Esa escuela es más nueva, es del 2001, es de reciente creación, y ofrece programas en negocios, en finanzas, mercadotecnia, economía, y tiene también una importante lista, sí, tiene una lista pues muy aceptable, muy respetable de cursos en inglés. Entonces, Solbridge, el convenio es con Solbridge, pero Solbridge pertenece a Beijing Foreign Studies University, y lo menciono pues porque es importante situar a la escuela dentro de la institución a la que pertenece para que ustedes tengan el marco de que pertenece a una institución más grande, que es una importante universidad reconocida también. Y tenemos también al Gangdang Institute of Beijing University of Technology. Entonces, es el mismo caso que lo anterior. El convenio de la UDEM es con Gangdang Institute, ¿sí? No es con toda la universidad, con Beijing University of Technology, sino es con este instituto. Esta universidad, Beijing University of Technology, es una universidad muy grande, multidisciplinaria, más de 25,000 estudiantes, también aparecen en los rankings. Y Gangdang Institute tiene la particularidad que es una institución que está como afiliada o acobijada bajo Beijing University of Technology. Es de muy reciente creación, digo en términos relativos, es del 2005, cuenta con 6,000 estudiantes, entonces es relativamente pequeña. Pero lo interesante es que toda su enseñanza es en inglés y que han adoptado el European Credit Transfer System o los ECTS, que es el sistema de créditos europeo. Entonces, eso la hace mucho más factible de ser de llevar a cabo programas de internacionalización, sino facilita su internacionalización porque tiene un sistema de créditos compatible pues, con muchas universidades de Europa y tiene pues, toda su oferta en inglés. Tiene programas en ingeniería, en negocios, en diseño, en humanidades, en lengua también. Y lo interesante aquí es el diseño. No alcancé a ver, pero si nos acompañan estudiantes de diseño, pues es difícil, la verdad, encontrar cursos de diseño en inglés en otros países que no sean de habla inglesa o habla hispana. Entonces, Gangdang Institute ofrece cursos de diseño en inglés, lo cual no es muy común encontrar. Tenemos el certificado de negocios con Shanghai University. Sí, Shanghai University pues es una universidad muy prestigiosa, grande, es miembro, ¿se acuerdan del proyecto que les dije, el 211, que era llevar a 100 universidades al top mundial? Pues Shanghai University pertenece a ese proyecto, lo cual significa que está recibiendo mucho impulso y muchos fondos del gobierno. Y el programa que tenemos nosotros es un certificado de negocios que ofrecemos junto con una agencia local que se llama América Asia. Y aquí lo de lo que hablo es el programa en sí, porque en realidad el programa lo ofrecemos a través de América Asia. No tenemos un convenio directo con Shanghai University, sino que es un programa que ofrecemos a través de otra organización. Y tenemos dos programas con ellos. Un certificado de negocios, que es durante el semestre, que es básicamente un semestre de negocios, un conjunto de materias que ya están predefinidas y se ofrece totalmente en inglés. Tiene la ventaja de que incluye ya el trámite de visado, personal de apoyo durante ese semestre, porque es un programa, como les digo, coordinado en conjunto con otra institución. Y tenemos también un programa de verano que ofrecemos cada verano y es un curso de economía en Asia y de hacer negocios en China. Son dos materias en verano. El curso es más o menos 3 semanas y ese curso de verano incluye hospedaje, incluye el visado, el seguro médico, incluye obviamente todas las visitas y todo lo que es la parte académica. Este programa es el único que sí tiene un costo fuera de su colegiatura en la UDEM. En este programa sí no aplican becas en ninguno de los dos, ni en el certificado de negocios ni en el programa de verano, sino que son programas independientes que sí se tienen que pagar aparte. Ustedes ya no pagarían colegiatura en la UDEM si se van un semestre al certificado de negocios de Shanghai University, solo pagan por ese programa. Ya no tienen que volver a pagar colegiatura en la UDEM ese semestre. ¿Sí? O sea, no vamos a hacer gasto doble,
pero pues sí no aplican las becas. Como la colegiatura no se paga en la UDEM, no aplican becas para este programa. Y bueno, consideré también en esta sesión, estos son todos los convenios que tenemos con China continental. Sí, no son muchos, la demanda que tenemos para China tampoco es tan extensa. Estamos continuamente buscando más oportunidades, pero de momento esos son los convenios en China continental. Yo quise incluir también Hong Kong y Taiwán, digo, sin el afán de hacer ninguna, de crear ninguna situación y discusión política, sino simplemente pues porque son también buenas universidades, son convenios que también tenemos y quise presentarles todas las opciones. Entonces, en Hong Kong tenemos dos universidades, la Chinese University of Hong Kong y Dai University of Hong Kong. ¿Sí? Ambas son excelentes universidades. He tenido la fortuna de ir a visitarlas a las dos. No he tenido la fortuna de ir a visitar a ninguna de las universidades que les platiqué en China. Sí he estado en China, pero solamente en Beijing y no he visitado esas universidades. Pero sí he visitado estas universidades en Hong Kong y un par de las que les voy a compartir en Taiwán. Y son universidades, pues ahí lo están viendo, excelente, de excelente calidad, muy orientadas a la investigación. Chinese University of Hong Kong es más, como su nombre lo dice, pues digamos que en el medio se le conoce, es como más identificada, más afín pues a China continental, ¿sí? al gobierno chino. Y The University of Hong Kong pues es como que la universidad de tradición inglesa, por así decirlo. Ambas son universidades multidisciplinarias, no les estoy poniendo aquí las áreas porque en verdad abarcan un número muy grande de programas, una variedad muy importante de disciplinas. Toda su enseñanza es en inglés y tienen un alto enfoque en investigación, las dos. Y en Taiwán tenemos varias universidades. En Taiwán tenemos Providence University, que es una universidad de origen católico, ¿sí? Esta universidad está en Taichung, que es la segunda ciudad más grande después de Taipei, de Taipei. Y está aproximadamente a 2 horas de Taipei, en un tren rápido. Hay cursos en humanidades, administración, informática. No tiene una oferta muy, muy amplia, pero sí tiene algunos cursos en inglés, ¿sí? Y Fujian Catholic University, puse estas dos universidades juntas porque ambas son católicas, ambas son de origen católico, ¿sí? Fujian está ubicada en Taipei, en la capital, y tiene un poco más de oferta, es más multidisciplinaria que Providence University. Lo interesante es que está bajo la autoridad del Vaticano actualmente. Y tiene también oferta de cursos en inglés. En estas universidades siempre hay que revisar la oferta de cursos en inglés porque la actualizan cada semestre. Ambos, bueno, Providence University no lo conozco. Fujian sí lo conocí, pues es un campus urbano en medio de la ciudad, un campus grande, muy extendido. Y pues es una universidad de origen católico, pero obviamente abierto a todos los credos. Tenemos también en Taiwán Asia University. Esta es una universidad de muy reciente creación, en términos relativos, desde 1999, y de muy rápido crecimiento. Lo que impresiona de esta ciudad, de esta universidad, es cómo ha crecido y cómo se ha internacionalizado en tan poco tiempo, ¿sí? Se ubica en la ciudad de Taichung, ¿sí? Que está también a 2 horas de Taipei, la misma ciudad donde está Providence. Y algo interesante es que ellos también tienen un edificio de Tadao Ando, que es ese que les pongo en la foto, es un museo de arte moderno y lo tienen en su campus y es también de Tadao Ando. Algo interesante también es que toda su enseñanza es en inglés. Es una universidad con un muy, pero muy alto enfoque internacional. Reciben una cantidad muy importante, que es de las cosas que a mí me ha impresionado, de estudiantes internacionales cada semestre. Que no es de sorprenderse, digo, si tienen tantos cursos en inglés y tienen también una amplia variedad de disciplinas, ¿sí? Desde ciencias de la salud, ingeniería, diseño, negocios. Tenemos también a National Tsing University.
Es también una universidad multidisciplinaria, o sea, que abarca muchas disciplinas, tiene una amplia oferta. Es una universidad mucho más antigua, ¿sí? De inicios del siglo pasado. Y está también en la ciudad de Taichung, ¿sí? Tiene también una oferta limitada de cursos en inglés, principalmente en esas áreas, en administración, en ingeniería, tiene derecho, tiene humanidades. Estas dos universidades, bueno, de hecho, Asian University, de las cuatro de las que les he platicado, es la más reciente. Las otras tres, Providence, Fujian y National Sing, tenemos más años, más tiempo de tener el convenio con ellos. Y, por último, son las últimas dos universidades en Taiwán y son las dos más nuevas, las dos más recientes convenios, por eso los estoy poniendo juntos. Es National Donghua University, es una universidad ubicada en otra ciudad, sí, Hualien, que está más o menos a 2 horas y media de Taipei, y es una universidad también pues de reciente creación. Tiene cursos en estas áreas, humanidades, ingeniería, administración. Tiene también una limitada oferta de cursos en inglés. Y Yuanse University. Yuanse University, que es el último convenio. De hecho, este es convenio de este año. Es la más nueva en tener convenio con la UDEM. Es una universidad en otra ciudad, bueno, no es otra ciudad, es una municipalidad en Taipei, ¿sí? Está unos 20, 30 minutos de Taipei. Y es también una universidad relativamente nueva. Como ven, las dos están bien rankeadas en Asia. Y ofrece también una limitada oferta de cursos en inglés. Todas estas universidades tienen algunos cursos que ofrecen en inglés y por lo general los estudiantes pueden combinar cursos pues de diferentes disciplinas. Ahí sí ya varía dependiendo de cada universidad. Muy bien, termino con esto la parte de las universidades. Ustedes, por supuesto, pueden meterse a las páginas web, comenzar a investigar las universidades, ver cuál les llama la atención, ver cuál tiene materias afines para su carrera. Todo está muy, muy disponible y pueden acercarse a nuestra oficina también si tienen dudas. Y voy a hablar ahora del proceso de intercambio en la UDEM. O sea, ¿cómo funciona? ¿Cuáles son los requisitos? Pueden estudiar, como ya les mencioné, un semestre en esas universidades o las que tienen verano. Algunas ofrecen cursos de verano, entonces pueden también participar en esos cursos de verano. Entonces es para intercambio semestral, anual y verano. Para intercambio semestral, el proceso siempre se inicia en tercer semestre. No está bien explicado aquí, perdón. Lo más pronto que pueden iniciar es en tercer semestre. O sea, si hay alguien ahorita de primero o segundo semestre, tercer semestre puedes iniciar tu proceso de intercambio para irte en cuarto, ¿sí? Las universidades nos piden que tengan por lo menos ya un año cursado en la UDEM antes de irse de intercambio. Entonces, lo más pronto que se pueden ir es en cuarto semestre. Y el proceso se inicia un semestre antes, ¿sí? Si se quieren ir en primavera, tienen que empezar su proceso en agosto. Si se quieren ir en otoño, tienen que empezar su proceso en enero. Para verano, se puede participar desde cualquier semestre. Ahí, si no hay restricción, se puede ir alguien de primer semestre, de segundo, de tercero, cuando sea. Y las inscripciones de verano generalmente ocurren durante el semestre de primavera, de febrero a mayo, por lo general. Aquí sí, los programas de verano con estas universidades se pagan directamente a la universidad, ¿sí? No se paga ese curso en la UDEM, sino que se paga el curso de verano en la otra universidad. Y en la UDEM se paga la revalidación de la materia. No se requiere un nivel de chino mínimo, ¿sí? Claro que es recomendable y claro que les recomendamos mucho mientras estén allá, o bueno, inclusive antes de irse, comenzar a estudiar el idioma. Pero en realidad ninguna de estas universidades para intercambio de semestre les va a pedir un nivel mínimo de chino. Asumen que los estudiantes internacionales que van de intercambio van a hacer sus cursos en inglés. Se revalidan sus materias cursadas. Por supuesto que necesitan la aprobación de su director de programa académico, pero sí se revalidan las materias que hayan cursado allá.
Requisitos, pues ser estudiante regular de la UDEM. Para veranos admitimos a universidades, alumnos de otras universidades mexicanas. Entonces, si tienen un amigo, un primo, la novia, quien sea, que estudie en otra universidad mexicana, podemos, por ejemplo, para el certificado de negocios en Shanghai o para quizá para algún otro curso de verano, podemos también enviarlos junto con el grupo de alumnos. Pero para intercambio de semestre, sí tienen que ser alumnos de la UDEM. Tienen que tener un promedio acumulado aprobado, aunque varios programas y algunas escuelas solicitan un promedio mínimo, como es Medicina, 85, Arquitectura y la Escuela de Educación y Humanidades es 80. Esto es para intercambio semestral. Tienen que tener la autorización de su director de programa académico para poder participar. Si están condicionados académicamente, pues no pueden participar. Y tienen que haber completado, lo que les decía, 2 semestres cursados en la UDEM al momento de completar su solicitud. Es decir, estar cursando mínimo 3er semestre al momento de comenzar su proceso. Y contar con comprobante del dominio del idioma. Ya vimos que no les van a requerir un nivel de chino, pero sí les van a requerir un nivel mínimo de inglés, ¿sí? Que por lo general es el TOEFL institucional, el que se presenta en la UDEM, o el TOEFL, el oficial, el IBT, pero importante, la vigencia es de 2 años, ¿sí? Si ustedes lo presentaron cuando entraron a la carrera y a lo mejor ya van en 7er semestre, pues ya pasaron más de 2 años, habría que volver a presentar. Muy bien, ¿cómo comenzar? Dicen, bueno, ya voy a ponerme a investigar las universidades, yo sé que me quiero ir de intercambio a China, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo empiezo? Primero, los invito a que nos sigan en las redes sociales, que se acerquen cuando regresemos al campus. Siempre tenemos stands informativos, hacemos sesiones informativas, o que vayan a visitarnos en nuestra oficina. Estamos en el centro de la comunidad, en el segundo piso. Entonces, lo primero es que se enteren, que nos sigan para que se enteren. Busquen y revisen nuestros programas en esta página web. En esa página web estamos, es una página web o un portal nuevo, entonces todavía lo estamos actualizando y lo vamos a estar actualizando constantemente. No van a haber programas de China en específico, van a haber programas generales de semestre, entre los cuales hay opciones de estudiar en China, en Alemania y en muchos países. Pero si en algún momento tenemos algún programa particular con China, lo vamos a publicar ahí también. Ahí vamos a publicar en su momento cuando haya programas de verano, ahí lo vamos a publicar. Vamos a tener, por ejemplo, convocatoria de movilidad virtual, o sea, de llevar cursos en línea con otras universidades durante primavera 2021. Ahí vamos a publicar esa convocatoria. No sé todavía si va a haber universidades en China participando o no, porque todavía se está armando la oferta, pero lo que voy es que ahí pueden enterarse y pueden consultar los programas, los requisitos y oportunidades. Ahí también hay una sección que dice contáctanos, y pueden contactar a su asesora de estudios en el extranjero. Las asesoras se organizan por escuelas, entonces hay una asesora para cada escuela. Y, pues obviamente, elijan su programa, elijan su universidad donde se quieran ir, investiguen muy bien qué opciones de materias les ofrece, que cualquiera que sea un factor importante para ustedes, sea la ciudad, sea el alojamiento, sea si aparece uno en los rankings, hagan su investigación, elijan qué es lo que les conviene más de acuerdo a sus intereses y a su perfil y comiencen a prepararse y enviar su solicitud, ¿sí? Todo el proceso de solicitud, pues no lo voy a compartir de momento porque no es el objetivo de la plática, pero lo pueden encontrar en esta página web. Sí, aquí están nuestras redes sociales para que nos sigan. Y becas, ya por último. Miren, la instancia oficial que otorga y gestiona becas en China es el Consejo de Becas, el China Scholarship Council. Si lo buscan así, van a encontrar mucha información, ¿sí? Hay mucha información en internet sobre becas en China, pero nada más hay que tener cuidado de dónde proviene esa información. Yo lo que les puedo decir es que esta es la instancia gubernamental oficial. O sea, si ven que una beca está patrocinada o apoyada por este consejo, es algo bueno, es algo real, ¿sí? Es algo fiable.
Hay un programa bilateral entre México y China. Hay una convocatoria que organiza la MEXIF junto con el gobierno de México y el gobierno de China. Y son becas para estudiantes de licenciatura, posgrado y doctorado. De lo que yo alcancé a ver e investigar, son becas para estudios completos. Son becas para estudiar la carrera o la maestría por completo, ¿ok? No son de intercambio hasta lo que yo alcancé a ver. La solicitud se realiza a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada de México, abre en febrero de cada año e incluye esas áreas, pero por experiencia cada año actualizan áreas, entonces vale la pena estarlo revisando. Y también hay un apoyo económico UDEM. La UDEM tiene un fondo limitado para apoyar el intercambio estudiantil. Y le decimos así apoyo porque en verdad es eso, no es una beca de manutención mensual, es una beca de colegiatura, es un apoyo, es un empujón para apoyar sus gastos durante el intercambio. Es para intercambio semestral únicamente y es un apoyo, como les digo, único para gastos de viaje o manutención, ya ustedes deciden en qué se lo gastan, pero sí hay requisitos mínimos, que es tener un promedio mínimo de 90, contar ya con alguna beca en la UDEM. Y haber cursado el curso de competencias interculturales 1, que es un curso cocurricular. Esos son los requisitos para ser elegibles para la beca. Muy bien, pues este es el último slide que tengo. Les dejo mi correo y por supuesto que pueden hacer preguntas. Me está diciendo Naomi que solo puedo verlas yo. A ver, vamos a ver preguntas. Para irme de intercambio a China, tengo que presentar el HSK. No estoy segura qué es eso, a qué te refieres. Si me pudieras decir a qué te refieres con ese, qué examen es. Esta PowerPoint la podremos tener. Yo no tengo problema en compartirla, pero no tenemos, creo que no tenemos. Ah, tenemos sus correos porque se registraron. Entonces se las compartimos. Sí, ya me están confirmando que tenemos sus correos. Mencionó que los proyectos de verano no se les aplica la beca. No, pero es no solo China. En realidad, los programas internacionales de la UDEM de verano no aplican las becas UDEM de semestre porque son programas que no se pagan, no se paga colegiatura en la UDEM, sino que se paga por el curso. Es como un paquete completo que incluye el curso, el alojamiento, el seguro de gastos médicos y otras cosas. Entonces, no se aplican las becas. ¿Puedo encontrar programas de verano en las páginas de las universidades? Sí, es posible que si buscas ahora, no estén todavía, porque generalmente lanzan los programas de verano a finales de año o a veces hasta enero o febrero, pero sí, generalmente publican en sus páginas web. Siempre que vayan a las páginas web, busquen la sección, bueno, obviamente primero en inglés, ¿verdad? Y luego busquen la sección de internacional o de internacionalización o international exchange. O sea, siempre váyanse por el camino de lo internacional y busquen siempre la palabra exchange, porque es muy fácil confundirse con admisiones internacionales. Pero admisiones internacionales, los va a llevar por otro proceso, porque es para estudiantes que busquen estudiar ahí toda su carrera o todo su posgrado. Entonces, para intercambio, siempre busquen exchange, international exchange, student mobility, siempre váyanse a la sección de cooperación internacional. ¿Es el examen de idioma chino mandarín? No, no te lo van a pedir si quieres llevar tus cursos en chino. Pero si quieres llevar tus cursos en inglés, no te van a pedir un comprobante de idioma chino. Lo que te van a pedir es comprobante de inglés, o sea, el TOEFL. Entonces, ¿solo si es semestral puedo usar mi beca UDEM? Sí, correcto. Si tienen beca en la UDEM y pueden irse un semestre o un año de intercambio y se respeta su beca que tienen en la UDEM. Muy bien, ¿más preguntas? A ver, del área de medicina solo habría una universidad, ¿verdad?
Mira, puede ser, Abril, que tengan más, pero quizá no tenían cursos en inglés, ¿sí? Y no lo señalé específicamente. Yo te recomiendo que entres mejor a la página de las universidades y veas cuáles tienen escuela de medicina, porque a lo mejor, aunque no tengan cursos en inglés, pudiera haber oportunidades de algún curso de verano o a lo mejor de alguna práctica clínica corta. No sé, no me gusta cerrar así la oportunidad tajante. Yo te recomiendo que mejor te metas a las páginas de las universidades y busques, siempre aparece bien directo, academics o academic offer o programs, y ahí pueden ver las escuelas. Y ahí sí no hay error porque medicina siempre está dentro de ciencias de la salud. A veces con economía nos pasa que estén ciencias sociales o en negocios, pero bueno, medicina no se confunde. Me preguntan también si el costo de los programas semestrales es el mismo que pagamos en la UDEM. Sí, excepto el certificado de negocios con Shanghai University. Ese programa, acuérdense que les comenté que ese programa sí se paga aparte. Ahí sí no aplica la beca de la UDEM. Pero para los otros programas, si se quieren ir de intercambio bajo a las que les presenté de Hong Kong o de Beijing, ustedes se van a inscribir en la UDEM. Y van a pagar su colegiatura como si estuvieran viniendo a clases en la UDEM, con el mismo porcentaje de beca, de hecho lo pagan por el portal UDEM, o sea, de la misma manera. Me preguntan también si las becas del programa bilateral México-China aplican para irse un semestre. De la información que yo encontré, eran becas para estudios completos de grado. O sea, yo se los comparto por si sé que ustedes tienen interés en China. Y a lo mejor pudieran irse de intercambio un semestre y quieran regresar después a hacer una maestría o hacer algún otro programa. Generalmente las becas son para estudios completos de grado, ¿sí? Pero pudiera ser que haya alguna convocatoria especial para intercambio, ¿sí? Sin embargo, sí, generalmente las becas que otorga la MECID y que otorga la Secretaría de Relaciones Exteriores, por ejemplo, en México, son para estudios completos, o sea, para irte a estudiar toda la carrera o todo el posgrado o todo el doctorado. Me preguntan también, ¿en los programas de verano aceptan de cualquier universidad mexicana, pero en cualquier programa de verano que maneja la UDEM o solo China? Sí, tenemos varios, bueno, ya le respondió aquí a Alicia Carmona, que hay varios cursos de verano UDEM en los que aceptamos estudiantes de otras universidades mexicanas. Por ejemplo, el certificado de negocios de Shanghai es uno de esos programas. Muy bien, más preguntas. Esto fue algo muy breve. Obviamente tenemos límite de tiempo, pero si se unieron a esta sesión es porque traen una inquietud de ir a China. Y yo, como les digo, he tenido la oportunidad de visitar Beijing 2 veces y obviamente mi visión es muy limitada porque pues, no, China es muy grande, ¿verdad? Y Beijing es muy particular, pero francamente es un país y al que yo no dudaría en ir a estudiar, sobre todo con todo lo que les acabo de compartir de la excelencia de las universidades. Son universidades de clase mundial. Aun y que ustedes no vean que están en el top 100 de los rankings, son universidades muy buenas, con un alto enfoque en investigación, con un alto impulso por la internacionalización y por recibir estudiantes internacionales. Y en verdad que en temas también culturales, pues bueno, es una experiencia bien enriquecedora, muy interesante. Yo la verdad es que los invito a que sigan informándose, a que se metan a las páginas web de estas universidades y que pues cómo decirlo, no se desvíen. Si ya tienen en mente esto, aprovechen las oportunidades que hay para ustedes y es nada más cuestión de que investiguen un poco y definan qué es lo que más se acopla a su programa. Me preguntan sobre el hospedaje, que si cada quien tiene que buscar hospedaje y todo lo básico como el vuelo. Cuando es intercambio de semestre, sí. El hospedaje y el proceso de visado,
El comprar su vuelo, su seguro de gastos médicos, todos esos trámites son responsabilidad de cada estudiante. Las universidades a donde van, o sea, ya que tú eres un estudiante de la UDEM y vas por un convenio entre la UDEM con esa universidad, por lo general siempre les comparten opciones de alojamiento. Y estas universidades tienen residencias enormes, edificios, al menos puedo hablar por las de Hong Kong, edificios de residencias, ¿sí? Y generalmente ellos los guían en el proceso, ellos les presentan las opciones y ellos los guían en el proceso de alojamiento, ¿sí? En el caso entonces, en ese sentido, sí es responsabilidad de ustedes, pero siempre tienen la guía y orientación de la universidad a donde van. Y en el caso de verano, generalmente nosotros, de hecho, pues prácticamente para la gran mayoría de los programas, nosotros ya les incluimos el hospedaje. Entonces, es parte del programa o del paquete de verano. Es el curso, el hospedaje, el seguro de gastos médicos. Ahí sí les incluimos ya todo lo indispensable. También les incluimos, cuando es en China, el proceso de visado y el costo del visado. En el caso de verano, nada más. Me preguntan si el certificado de negocios por Shanghai es solo un verano o también aplica para semestre. Tenemos las dos opciones. O sea, tenemos un certificado de negocios que es durante el semestre y tenemos también un curso de verano, que no es lo mismo. O sea, el curso de verano es, sí es de negocios, pero son dos materias por lo general diferentes a lo que se ofrece durante el semestre. Entonces, son dos programas diferentes, uno en el semestre y uno en el verano. Preguntan también si estas oportunidades de irse a intercambio estarán hasta cuándo. Hasta que alguna universidad nos cancele el convenio. O sea, básicamente, estos convenios no tienen una... Bueno, sí tienen una fecha de vigencia, pero por lo general son colaboraciones continuas, ¿sí? Son colaboraciones que la UDEM ha mantenido por muchos años con Nanjing University. Yo empecé a trabajar en programas internacionales en el 2006 y ya estaba Nanjing University, para que se den una idea. Entonces, los de Hong Kong también son muy antiguos, los de Taiwán son más recientes, pero aún así. Entonces, no es que solo van a estar disponibles este año o el siguiente, son oportunidades que van a seguirse ofreciendo hasta que podamos. Y lo que hacemos siempre también es tratar de abrir nuevas opciones. O sea, puede ser que a lo mejor ustedes se quieran ir de intercambio dentro de un año y medio. Seguramente va a haber otras opciones, seguramente va a haber más universidades. Me preguntan si hay veces que los ciclos académicos empiezan distinto aquí en México. Sí, generalmente en el caso de China son similares. No tenemos problema por lo general con calendario académico. Sí, son, aunque no es exactamente igual, pero es compatible con el calendario de la UDEM. Ahí, cuando ustedes están interesados en irse a intercambio, se ponen en contacto con su asesora en programas internacionales, ella les comparte un listado de universidades. Entonces, esas universidades ya están filtradas por escuela. Entonces, ahí en ese listado les incluimos también los calendarios académicos. O sea, les marcamos si es una universidad en donde se pueden ir primavera, otoño o cualquiera de los dos. Claro que también, pues siempre es importante que ustedes hagan su propia investigación, pero sí tenemos también orientación sobre eso en los listados de universidades disponibles cada semestre. Muy bien, pues nos quedan unos minutos para cerrar. No sé si haya más preguntas. También, por último, no lo mencioné, pero... se los comparto. Si alguno de ustedes decidiera irse a intercambio a alguna universidad con la que no tenemos convenio, o sea, alguna universidad que yo no mencioné aquí, también es posible. Sí se pueden ir siempre y cuando su director de programa les autorice para que puedan revalidar las materias. Y sí hay por ahí también una implicación, pues, en los costos, porque tienen que pagar revalidación de materias. Pero sí es posible si ustedes tienen la inquietud o el interés de irse a una universidad con la que la UDEM no tiene convenio.
perdón. ¿Podemos asesorarnos con ustedes? Sí, claro que sí, pueden asesorarnos. Pueden asesorarse con nosotros. Visiten esa página web que les compartí, que se las voy a poner aquí en el chat. Y hay una sección ahí de contáctanos. Entonces ahí pueden encontrar el contacto de su asesora dependiendo de su escuela y los pueden asesorar, los pueden apoyar. Muy bien, pues si no hay más preguntas, cerramos entonces la sesión. A ver, escribieron otra pregunta. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Qué bueno que tienen interés en China. En verdad que es un país espectacular. Y ojalá que tengan la oportunidad. Aprovechen. Sí hay muchas becas. Es cuestión de que se metan a investigar. Pero hay muchas cosas muy interesantes pasando en temas de educación superior en China. Entonces, aprovechen esta era de la información. Y dense un clavado y van a encontrar muy buenas oportunidades. Y claro que estamos para apoyarles. Muy bien, pues muchas gracias y saludos.